1967 fue el año donde el fútbol argentino comenzó a demostrar su valía a nivel mundial. Racing se coronó campeón del mundo y se convirtió en el primer club argentino en lograrlo. El recordado equipo de José se enfrentó al Celtic, último campeón de Europa, en tres oportunidades. Primero visitó Escocia, donde cayó 1-0, luego en Avellaneda lo derrotó 2-1, por lo que se estableció un tercer partido de desempate en un país neutral. El 4 de noviembre la fiesta se completará para la Academia en el Estadio Centenario de Montevideo. Muchas fricciones, muchas expulsiones, muchos nervios, propio del final de una... Lo único lindo de la final fue el gol, un gol espectacular que fue en el ángulo que todavía se recuerda en Argentina, el gol de... en Racing, mejor dicho, el gol de Cárdenas. Junto dirigido por Juan José Pizzuti, saldría a la cancha con Agustín Cejas, Roberto Perfumo, Nelson Chavay, Oscar Martín, Juan Carlos Rulli, Alfio Basile, Norberto Santiago Raffo, Yao Cardoso, Juan José Rodríguez, Humberto Maggio y Juan Carlos Cárdenas. Este último autor del gol del triunfo que le dará a Racing la Copa del Mundo y quedará en la historia grande del fútbol argentino. Me acuerdo que me la pide el Bocha porque tengo opción de pase. Y dos o tres, vos sabés que dentro de la cancha nos gritamos siempre, nos ayudamos de esa manera. Pero en ese momento, cuando yo me decido a pegarle, me decido porque ninguno de ellos, claro, yo estoy muy lejos del arco, ninguno de ellos se pone a taparme el ángulo de arco. Y bueno, yo cuando veo que no se mete, ahí es donde decido. Lejos del arco, Cárdenas, busca el arco, ¡tira! ¡Gol! ¡Gol!